El tiempo en Chilevisión. Les vamos a contar ahora la historia de Dieguito. Él es un niño que tiene una enfermedad muy rara y tiene que viajar urgente a Estados Unidos. Él tiene una enfermedad muy dolorosa, lo que le provoca es que va perdiendo los deditos de las manos y de los pies. Aquí en Chile no han podido darle una solución, nadie sabe por qué le ocurre esto. Y hay una doctora en Estados Unidos que supo de su caso, que quiere examinarlo, que cree que lo puede ayudar. Va a estar con nosotros Dieguito con su mamá en un rato más después de la nota. Al menor roce en alguna de sus extremidades, Diego llora amargamente. Las heridas que tiene en sus manos y pies lo hacen retorcerse de dolor. El sufrimiento de su pequeño es lo que más angustia a sus padres. Por eso no han escatimado esfuerzos en busca de un tratamiento para que su hijo deje de sufrir. Mucho dolor porque en realidad se le caen los dedos, el cuerpo se automutila en cierta manera porque hace que hace como un capullo en las manos y luego se le cae. O él mismo se los tira muchas veces porque el dolor es insoportable. Los especialistas que lo han visto en Concepción y en el Hospital Calvo Maquena ya no saben qué hacer. Solo intentan darle remedios para paliar el dolor. Desesperados, los padres se pusieron en contacto con una doctora en Estados Unidos que atiende a otros 3 casos en el mundo que tienen esta extraña enfermedad. Esperar nomás lo que salga esto en el extranjero, porque aquí ya no prácticamente nada se puede hacer. Lo que vamos buscando es que al niño se le descubra qué es lo que le produce esta enfermedad y tratar de frenarla. Hasta el momento, solo han podido controlar algo de esta vasculopatía severa con una droga que tiene un valor de 500.000 pesos y que solo dura 15 días, pero las últimas dosis no han sido efectivas. Necesitan ayuda urgente, ellos ya tienen los pasaportes, ahora esperan que la visa en el consulado de Estados Unidos sea tramitada con urgencia. Espero el apoyo de todas las personas que puedan apoyarme, porque tú comprenderás que viajar a Estados Unidos y viajar así, uno sabe cuándo va, pero no sabe cuándo vuelve. Si usted desea ayudar para que este pequeño tenga una vida sin dolor y crezca tranquilo, puede depositar su aporte en la cuenta del Banco del Estado, número 52-86-01-59-678. Bueno, yo les decía que Diego está acá en el canal. ¿Vieron cómo lloraba porque lo separaron?